la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa que por resolución número 223/09 del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Quilmes ha decidido otorgar al profesor Osvaldo Bayer, uno de los historiadores y escritores argentinos más sobresalientes. El profesor Osvaldo Bayer, nacido en Santa Fe en 1927, es escritor e historiador, pero sobre todo una persona que defiende sus ideas a través de sus textos y compromiso con los derechos humanos. Es un militante, un anarquista y pacifista a ultranza, como alguna vez se autodenominó. Estudió historia en la Universidad de Hamburgo. En la Patagonia fundó el primer periódico independiente, La Chispa, por el cual fue expulsado de Esquel, acusado de difundir información estratégica. Escribió La Patagonia Rebelde, obra en la que denuncia la masacre de varios obreros. Perseguido y amenazado por el gobierno de Isabel Perón, es obligado a exiliarse a Berlín. Regresa a la Argentina en 1983. Publicó varios libros, Los anarquistas expropiadores y otros ensayos, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, entre otros. Actualmente colabora escribiendo en Página 12 y es un referente en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios argentinos. Osvaldo Bayer es un luchador y un ejemplo a seguir. En primer lugar, queremos agradecer la presencia en el estrado de, por supuesto, del profesor Osvaldo Bayer y del señor vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano. Asimismo, se encuentran presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales, autoridades de universidades nacionales, autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes, docentes, alumnos, personal administrativo y de servicios y miembros de la comunidad universitaria. A continuación, haré lectura de algunas adhesiones que nos han llegado con motivo de este acto. La primera dice: por medio de la presente y en mi carácter de secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, nos es grato manifestar nuestra adhesión al otorgamiento del doctorado honoris causa de esta universidad al señor Osvaldo Bayer. La trayectoria de este extraordinario intelectual en el campo de los derechos humanos ha sido una de las principales fundamentaciones para tan merecida distinción, pudiéndose destacar en este contexto su incansable defensa de los derechos de los trabajadores en diferentes ámbitos. El apoyo público del señor Bayer a los trabajadores de la Universidad Nacional de Quilmes con motivo de los despidos en el año 2001 hace que esta sea una ocasión especialmente cercana y propicia para celebrar y acompañar como miembros de la comunidad universitaria este reconocimiento. Firma esta adhesión Lucrecia del Federico, secretaria general de la Universidad Nacional de Quilmes. Adhiere también. Saludamos la entrega del doctorado honoris causa al escritor, periodista e investigador Osvaldo Bayer. Creemos que esta mención es un justo reconocimiento a la trayectoria de un hombre que apostó por narrar las luchas del pueblo argentino desde una perspectiva de avance hacia la liberación nacional y social. Saluda en este acto a agrupación CEPA, Corriente Estudiantil Popular. Perdón, esto está escrito a mano, no entiendo lo último. Antiimperialista. Cosas que pasan en las transmisiones en vivo. Señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, profesor Gustavo Lugones, con motivo de la entrega del título doctor honoris causa al señor Osvaldo Bayer, queremos expresar nuestra emoción por tan merecido reconocimiento a nuestro querido compañero de lucha y magnífico historiador y escritor argentino. Felicitamos tan loable iniciativa y acompañamos esta jornada tan especial para los argentinos de bien. Firma la nota Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ahora, para
continuar con esta presentación de acto, comenzaremos con un espacio de homenaje que realizarán miembros de la comunidad universitaria, dedicando unos minutos a la obra del señor Osvaldo Barrios. En primer término, pido se acerque aquí al trado Manuel Eiras, estudiante de Comunicación Social y miembro de Calle Popular. Es como una cadena sin fin que viene desde el origen de la historia. Y gracias a esa ética, y gracias a los Rodolfo Walsh que se fueron dando la mano, hoy todavía hay vida en este mundo. Con respecto a esta cita de la carta que Osvaldo le escribe a Rodolfo Walsh en uno de sus aniversarios de su muerte, quería decir algunas cosas. Primero, que en la biblioteca de esta universidad hay un solo libro de Osvaldo y muchos curiosos de la verdad se tendrán que quedar con la ganas dándole vuelta por la panza y las curiosidades navegando por la cabeza. También quería aprovechar para comentar la alegría que me produce haber rendido homenaje a un eslabón fundamental en aquella cadena sin fin, como lo es Osvaldo. Los homenajes hay que hacerlos en vida, decía Eve en este lugar unos días atrás. Y acá estamos. El clima previo de admiraciones y emociones se fue transformando en ganas de reconocer ese compromiso. Las ganas ganaron, y algunos obstáculos y nervios miedosos fueron pisoteados con fuerza por quienes queríamos en que esta mención se haga a quien corresponde. Es un orgullo poder sentirse, y no solo sentarse, a tan poco de alguien que de su palabra hizo su lucha, pero que también puso y pone el cuerpo a la hora de tapar tanta verdad escondida y a la hora de enfrentarse a tanta injusticia derramada. También, y si se me permite el atrevimiento, quería resaltar una característica poco común en los intelectuales hoy en día. Osvaldo, creo yo, es ante todo una persona sensible, de esas que se juegan por lo que aman. Y lo digo porque se nota en sus palabras, en sus libros y contratapas. En sus ojos cada vez que habla de un amigo. En la boca de los demás cuando hablan de él. En su seriedad cada vez que denuncia una injusticia. Osvaldo obedece a ese sensible compromiso que lo obliga a izar a cada paso las banderas de la libertad, de la igualdad y la justicia. Es esa sensibilidad la que logra que la labor de un intelectual nos llegue tan hondo a nosotros, los jóvenes. Es esa sensibilidad, creo yo, la que lo fortalece con los años. Pero al mismo tiempo, que esa sensibilidad lo hace regresar todos los años al país, lo hace irse. Osvaldo siente el frío como pocos y le hace mal, claro. Le hace mal a los ojos y al corazón el frío de las mentiras, de las injusticias y de las crueldades. Esa sensibilidad que lo trae también lo espanta y disfrazado el frío. Por esa y no por otra cualidad que tan enorme emblema de las letras y el compromiso popular argentino, hoy se merece estar acá. Por suerte esa ética de la que él habla y practica, hoy sigue vigente. También gracias a los Osvaldo Bayer que se siguen dando la mano, hoy todavía sigue habiendo vida en este mundo. Gracias Osvaldo y bien merecida esta mención con que alguna vez usted homenajeó al enorme Eduardo Galeano, doctor honoris causa en resistencias y libertades. Antes de continuar con este espacio de homenaje, queremos decir, recordar que este acto se está transmitiendo en vivo por Radio Compartiendo. Ahora sí, invitamos al estrado para que haga su espacio de homenaje la señorita Ximena Casas, del personal no docente de la Universidad Nacional de Quilmes.
compañero, también no docente, compañero también de la agrupación en la que militamos acá en la universidad, compañero de una radio comunitaria también quilmeña, así que son casi palabras a las que podría haber escrito yo. Y dice que a la historia la describen los ganadores, es plausible de pensar, solo por el hecho de pensar que los ganadores triunfan también en lo simbólico. Pero siempre hay otra historia, la historia de los perdedores, la de los olvidados, incluso la de los vencedores vencidos. Y a esta otra historia es a la que Osvaldo Bayer apunta a ser presente con su trabajo. La historia del indio que reivindica a su pueblo marginado y asesinado matando a su matador, pero quedando como asesino. La historia del italiano luchador por un mundo mejor, pero que llega a nuestros oídos como la historia de un bandido más atroz que haya pisado nuestras tierras. La historia de un grupo de anarquistas que buscaban mejores condiciones de vida en una Patagonia hostil, no solo por las inclemencias del clima, sino que también por terratenientes avaros que gozaban de los favores del gobierno de turno. Osvaldo Bayer supo desde siempre que hay una realidad escondida bajo la realidad impuesta. Y con afán, buscó y rebuscó en los archivos para contarla con lujo de detalles. Su necesidad, al menos desde mi humilde entender, estuvo siempre del lado de los necesitados, de los marginados, de los excluidos. Buscó el oro donde otros encontraban solo barro. Y encontró el oro y se lo regaló al mundo, aún a sabiendas que su producción intelectual le valdría dolores de cabeza, persecución y también calabozo. Y se la bancó, y escribió, y contó, y gritó, siempre que la historia puede ser distinta, que es distinta de acuerdo a cómo se mire. Que Simón Radovinsky mató a quien había matado a muchos trabajadores, que Severino Di Giovanni entendía las necesidades de la clase obrera mejor que muchos, que Arbolito cumplió con un deber moral para con su ranchada. Y, usando como ejemplo este último caso, siguió con su lucha para desterrar los nombres de Rauch y de Roca de todas las calles y pueblos de la Argentina. Esta lucha le valió, entre muchas cosas, un par de meses de cárcel por decisión de un nieto de aquel Rauch asesino de indios en una cárcel de mujeres. Este nieto de prusianos, tan ofendido y modosito, consideraba un oprobio cumplir una condena en una cárcel preparada para el género femenino. Una bajeza. Para la familia Rauch era una vergüenza el indio y las mujeres, pero no el matar para quedarse con tierras para unos pocos. Mi misión esta tarde es homenajear a Bayer desde mi rol de trabajador. Y, como más de una vez el mismo Bayer lo ha comprobado y escrito, el trabajador generalmente es el postergado, el que queda fuera de la historia. El trabajador es el que hace lo que debe hacer en un sistema que lo obliga a cumplir con una pequeña función que no será digna de pasar a la historia, porque no es más que una pieza en un engranaje fácilmente reemplazable. Y sin embargo, es el que hace historia todos los días. Levanta casas, escuelas y hospitales. Construye caminos, siembra, cosecha, pesca, manufactura. En el caso del personal administrativo y de servicios de esta universidad, como la nuestra, organiza, administra, diseña, escucha. Los trabajadores sabemos que es muy difícil que pasemos a la historia así porque sí. Solo algunos tienen reservada esa gloria, gracias a su capacidad de lucha y su absoluto compromiso con la causa de los laburantes. Pienso, mientras escribo esto, en el gringo Tosco, actor principal de tantos escritos del propio Osvaldo. El gringo Tosco, otro vencedor vencido. Para cerrar, bien vale una anécdota personal, aunque primero debería intentar armar el contexto necesario para que se entienda. Aparte de mi rol como no docente en esta casa de estudios, formo parte, como muchos saben, de una cooperativa de trabajo que gestiona una radio comunitaria, Radio Ejuna. Cuando empezamos a soñar con esta radio, no nos habíamos conformado aún como cooperativa, sino que éramos una asociación civil sin fines de lucro llamada Comuneros. Con mucho placer, Osvaldo Bayer fue nuestro presidente honorario por las mismas razones a las que hoy se les otorga el honoris causa. Los años pasaron, nació Radio Ejuna, y un par de compañeros tuvieron el placer de pasar un par de días en la casa de Osvaldo en Alemania, en un viaje de capacitación. No hace mucho tiempo atrás, tuve la oportunidad de entrevistar a Norberto Galasso. No me da vergüenza decir que me moría de vergüenza, nunca mejor usada la redundancia,
ya que soy un lector fanático de la historia, un tipo de esas características era algo fuerte para entrevistar. Salió todo muy bien. Mis compañeros de aire se reían y a uno de ellos se le ocurrió preguntarme, usando una metáfora futbolera, ¿qué jugador de fútbol sería Galasso? Lo pensé un ratito y dije, ¡y, es un Tevez! Pablo, mi compañero, redobló la apuesta y me preguntó, ¿y quién sería Maradona? Y ahí sí respondí sin ninguna duda, el viejo Bayer. Agradezco a quienes pensaron en mí para dejar estas palabras en un momento tan importante para Osvaldo Bayer, como también agradezco a Jimena, quien hoy es mi portavoz. No pude estar presente debido a una enfermedad, pero quiero dejar claro que hoy no hay un solo homenajeado. Yo también me siento homenajeado al brindar estas humildes palabras, así como también los trabajadores de esta universidad. Ahora de su espacio de homenaje para Luciana Cáceres, estudiante de Comunicación Social. Las paradojas de la vida hacen que en este preciso instante las palabras jueguen a equivaler su peso en pluma. En el momento en que deberían proyectar la más nítida admiración hacia el intelectual que supo cincelar en el tiempo las verdades de una historia pasada y presente con la afilada y denunciante fogosidad de la palabra. Decía el comandante Ernesto Guevara, en su discurso pronunciado al recibir la mención del doctorado honoris causa por la Universidad de Villas, le tengo que decir a la universidad que se pinte de negro, que se pinte de mulato, no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores, que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte del pueblo, porque la universidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo de Cuba. Las universidades deben ser flexibles, pintarse de negro, de mulato, de obrero, de campesino, o quedarse sin puertas, y el pueblo la romperá y él pintará la universidad con los colores que le parezcan. Qué acertado estaba Che, es invitación al pueblo a una casa de estudios que le pertenece, que es de todos. La voz del Che nos permite entender la grandeza del intelectual que decide poner las palabras al servicio del pueblo, que decide con las palabras pintar a los hombres y mujeres de la tierra y no hacer de los mismos los conejillos de India de tesis de maestría o de doctorado o bien de discursos políticos. Hoy podemos ver en vos, Osvaldo, aquel intelectual que pintó y pinta con el hombre y mujer del pueblo los relatos que desnudan las injusticias y aberraciones ejecutadas por sectores de la sociedad que actúan en pos de los intereses de los propietarios hambrientos del poder económico, político e ideológico. Podemos ver en vos, Osvaldo, aquel intelectual que con la palabra en mano decidió cincelar en el viento, grabando en el tiempo la denunciante escultura de una Argentina sumida al estruendo de las nauseabundos borseguíes de color verde oliva. Osvaldo, sangre intelectual a que miramos, o deberíamos mirar cada vez que tomamos el bondi o el tren a la universidad, cada vez que nos decidimos a reflexionar cuál debería ser el rol del estudiante y del intelectual en la sociedad. Sos la acción hecha hombre, a la que deberíamos mirar al momento de decidir entre el camino del intelectual, aquel que es pez en el agua del mar de anestesia para equinos, o bien tomar la ruta surcada por los pies de aquel pintor de las palabras que ha caminado por los barrios, intentando construir colectivamente horizontes de libertad, justicia e igualdad. Osvaldo, boca y manos audaces que tejieron en tiempo de monos sabios el paisaje social que parte de la sociedad decidió tapar con muros de indiferencia. La mención que hoy te atribuimos es testimonio de que hemos optado por la ruta del intelectual comprometido, con agallas, perseverante, que busca unir su voz con la del pueblo, dando lugar a un eco que impacta en el tiempo y surca en la memoria los colores de la bandera de la lucha social. Repudiamos al intelectual cobarde,
camaleónico, empleado del mes de la hegemonía productora de ilusiones rápidas. Repudemos el silencio a través del grito de nuestras almas henchidas de emoción y admiración. Hoy esta mención nos permite agregar una pincelada más a esta universidad de estudiantes, graduados, no docentes y docentes, deciden pintar de pueblo. Te agradecemos por ser el más comprometido y exacto escultor de la realidad argentina. Te abrazamos por las pinceladas que hoy tu mirada deja en estas paredes. Te aplaudimos porque hoy no bastan las palabras para dibujar el alma humilde del intelectual que rompió las cadenas impuestas a la palabra. Te abrazamos una vez más y te aplaudimos infinitamente. Y para dar fin a este espacio de homenaje, escucharemos las palabras de Facundo Romero, consejero superior graduado, agrupación María Claudia Falcone. Bueno, buenas tardes, estudiantes, graduadas, graduados, docentes, compañeros de personal administrativo y de servicios, público en general. Hoy, 18 de junio, nos honramos en distinguir con la máxima titulación que ofrece la Universidad Nacional de Quilmes a un ser humano excepcional. ¿Cómo comenzar frente a otra brillante trayectoria? Tantos años de lucha por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos originarios, por la vuelta de la democracia, por la lucha de los trabajadores anarquistas, las historias de la Patagonia trágica, sus actividades los jueves frente al monumento del genocidio de Julio Roca, sus líneas en página 12, por mencionar algunos de sus aportes. Osvaldo Bayer es un ejemplo a seguir. Es lo que hoy nos da fuerza para continuar. Mi intervención la focalizaré en poder compartir con ustedes ¿cómo inició distinguir a don Osvaldo? La misma fue presentada por el claustro de graduados al Consejo Superior. Sin embargo, surgió del trabajo de compañeros estudiantes, graduados, por miembros de Calle Popular y por miembros de la agrupación María Claudia Falcone. A principios de año, a unos pocos meses de haber asumido como representantes del claustro de graduados, junto a otros compañeros, nos replanteábamos la función que nos compete como representantes. Y decíamos, nosotros que bregamos por una universidad popular, pública, gratuita y para todos, luchamos por tener profesionales comprometidos con nuestra sociedad, con los que más nos necesitan, evitando caer en el profesionalismo basado tan solo en la teoría. En función de ello reflexionamos y llegamos a la conclusión que debíamos proponer el otorgamiento del título doctor honoris causa a Osvaldo Bayer, pues él resume todos estos aspectos y además porque la Universidad Nacional de Quilmes debía y debe reconocer a un genuino ilustre de la cultura popular argentina con un título acorde a sus antecedentes. Osvaldo, queremos agradecerte por tanto y pedirte disculpas por tan poco. Queremos decirte que te admiramos, que tratamos de seguir tus legados y que sin duda lo que haces y lo que hiciste nos llega profundamente. Todavía recuerdo cuando en el mes de mayo nos acercamos a tu casa para comentarte la propuesta y nos contabas muchas anécdotas y en una reflexión acerca del estudiante universitario nos decías lo siguiente: yo creo que desde un primer momento hay que participar en la vida política, en la vida social.
¿Cuánta sabiduría, Osvaldo? Pues hace más de varias décadas nos vienen metiendo en la cabeza que todo está perdido, que la política es una mala palabra. Y más grave aún cuando el fantasma de los milicos sigue dando vueltas. Queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos y a todas aquellas que nos ayudaron para que este reconocimiento se haga realidad. Queremos agradecer a los miembros de Calle Popular, queremos agradecer a la Dirección de Cultura, muy especialmente a Margarita Pierini, al programa de graduados, a los miembros de la agrupación María Claudia Falcone, a los medios locales, a los docentes, a los no docentes, a las organizaciones sociales, a las entidades que luchan por los derechos humanos, a todos. Por último, queremos que sepa que este grupo siempre te esperará con los brazos abiertos en la Universidad Nacional de Quilmes para que nos sigas contando otras verdades de nuestra historia. Muchas gracias. Ahora, para dar oficialmente comienzo a esta ceremonia, los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Thank you.
lectura de la resolución del Consejo Superior. Quilmes, 27 de mayo de 2009. Visto el expediente número 827-0587-9, el Estatuto Universitario, y considerando que por el citado expediente el claustro de graduados propone el otorgamiento del doctorado honoris causa al señor Osvaldo Bayer, que la formación académica integral de la universidad involucra la promoción y difusión de la cultura y el arte, que la promoción de los valores culturales y éticos recae tanto en el trabajo colectivo de la comunidad así como en los esfuerzos individuales excepcionales, que estos valores involucran no solo a la comunidad científica, sino al mundo académico en general y más ampliamente a la sociedad toda, que la universidad debe desplegar su actividad hacia la sociedad, promoviendo el desarrollo cultural de la misma como las expresiones de valores éticos universales, que una de las acciones sustanciales de la universidad es educar en el espíritu que impregna la Constitución Nacional en el respeto y la defensa de los derechos humanos, que fue profesor honorario, primer titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que el señor Osvaldo Bayer es considerado como uno de los más grandes historiadores, además de escritor, guionista cinematográfico y periodista contemporáneo, que su inmensa obra conjuga el compromiso social y político y una inacabable búsqueda científica como una forma de templar la historia con las grandes cuestiones de nuestro tiempo, que su vasta producción literaria lo ha hecho merecedor de numerosas menciones, que el conjunto de su obra constituye un aporte relevante al patrimonio cultural argentino e iberoamericano, que su trayectoria de vida, reconocida tanto a nivel nacional como internacional, se destaca por su infatigable participación activa y lucha por la defensa de los derechos humanos en la Argentina y el mundo, desde el inicio de su prestigiosa trayectoria, la que perdura en la actualidad, que desde su retorno al país en 1983 no ha cesado en su afanosa lucha por los derechos humanos, destacándose por su coherencia en la lucha por la vigencia y protección de los mismos, como así por la investigación y denuncia por las violaciones a los derechos humanos, que es reconocida su lucha inclaudicable y reivindicación por la defensa de los pueblos originarios y por la lucha de los trabajadores de principios del siglo XX, que la Universidad Nacional de Quilmes se honra al distinguir a tan ilustre representante de la cultura argentina con un título acorde con sus antecedentes, que la Comisión de Asuntos Académicos, Evaluación de Antecedentes y Posgrado del Consejo Superior ha emitido dictamen favorable, que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones que el artículo 62º, inciso K del Estatuto Universitario le confiere al Consejo Superior. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve: artículo 1, otorgar al señor Osvaldo Bayer el título de doctor honoris causa, máxima distinción de esta casa de altos estudios. Artículo 2, regístrese, practíquese en las comunicaciones de estilo y archivo. A continuación hará uso de la palabra el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano.
Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Y sobre todo gracias al profesor Osvaldo Bayer por acercarse y recibir este título con el que nuestra universidad pretende alargar. En principio, quiero traer aquí también la salutación del señor rector de la universidad, que está cumpliendo otros compromisos adquiridos previamente y por lo que no pudo asistir al acto, pero que me pidió expresamente que dijera su alegría, su profunda alegría de que este acto se realice y obviamente de la entrega del título al doctor, cosa de la que yo me he aprovechado por el cargo suplente que ocupo en su ausencia del señor rector. Y para mí, quiero decir, también es un orgullo muy grande poder estar aquí al lado del profesor. Quiero agradecer también a los graduados que han iniciado este trámite en el Consejo Superior y han realizado los contactos necesarios para que con el profesor y con los profesores, alumnos, el personal administrativo y de servicios que en el Consejo Superior y fuera de él, que han llevado a concretar esta posibilidad. Los felicito y les agradezco esa participación. Sé que es para Osvaldo un orgullo y un honor recibir de una universidad pública argentina esta distinción, y sobre todo cuando esta distinción fue promovida por jóvenes participantes y activamente de la política de la universidad. Sin embargo, quiero decirle a Osvaldo que el orgullo es nuestro. El orgullo y el honor de entregar este título y la distinción la gana la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Quilmes, pero estoy seguro que todas las universidades públicas argentinas estarían de acuerdo con esta misma aseveración. Osvaldo es más que nada para todos nosotros un hombre bueno, un hombre que nos enseñó formas de hacer política reivindicando los valores de los trabajadores en donde ellos estén. No se entienda esto como un hombre bueno como suelen decirlo los medios despectivamente. Es un hombre bueno con la inteligencia suficiente para mostrarnos la verdad, para decirnos esa verdad de la manera a veces cruda, pero necesaria para que nosotros podamos crecer a partir de ella. Osvaldo defendió siempre las luchas de los trabajadores, aun cuando esas luchas no llevaran a un fin concreto exitoso en ese momento. Muchas veces fueron derrotados los trabajadores. Sin embargo, gracias a historiadores como Osvaldo Bayer, esas luchas quedaron en la mente de los pueblos, en la memoria de los pueblos, y suelen ser de esa manera reivindicadas y llevadas a un éxito a futuro, porque terminan cambiando la manera en que las sociedades ven las relaciones sociales, consideran las justicias y las injusticias, y asumen ese rol de cambiar la realidad. Si no fuera por estos historiadores, esto no existiría, y por eso Osvaldo es de esos hombres que Brecht decía que eran imprescindibles, los que luchan toda la vida y los que de alguna manera nos muestran el camino para crecer como sociedad. No necesariamente un camino en donde la violencia directa esté involucrada, sino la verdad y la lucha por la verdad es la que está involucrada. Yo siempre y voy a tratar de ser breve, como fueron los compañeros que hablaron anteriormente, porque este es un acto de homenaje a Osvaldo, y Osvaldo es quien nos va a dar un discurso que valga la pena escuchar. Siempre me gusta rescatar una anécdota que me sucedió respecto a lo que él expresa. Cuando era bastante chico, cuando en el 76 tenía 14, 15 años, cursaba mi colegio secundario, y algunos profesores de historia nos comenzaron a hablar de este historiador que escribía sobre
las luchas obreras en la Patagonia, de los obreros anarquistas, los libros que Osvaldo publicaba. En ese año fue en 1976, cuando nosotros intentando sacar, conseguir esos libros en las bibliotecas públicas, de, en ese caso de mi localidad, en Florencio Varela, nos enteramos de que había una orden de que esos libros, junto con El Capital de Marx y bueno, otros libros, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, el libro de Osvaldo, eran tres tomos en esa época, ahora se sumó uno que Osvaldo terminó de escribir en Alemania, en su exilio, que esos libros iban a ser, por orden de la Junta Militar, prendidos fuego en todas las bibliotecas populares. Nosotros tuvimos esa osadía que tienen los chiquitos, digamos, que no reconocíamos el peligro, y entramos en esa biblioteca de noche y recuperamos unos cuantos de esos libros. De esos libros aprendimos, y gracias en particular a Osvaldo, muchos comenzamos nuestra militancia política desde esa manera. Hicimos un viaje cuando egresamos, un grupo de compañeros, a la Patagonia para conocer esas enseñanzas que Osvaldo decía en su libro. Así que, en lo personal, estoy muy orgulloso de entregar este título y te agradezco, Osvaldo, por haber estado sentado aquí en esta universidad y honrarnos con tu presencia. Gracias. A continuación, el vicerrector hará entrega del diploma a través del cual la Universidad Nacional de Quilmes le otorga el título de doctor honoris causa al profesor Osvaldo Baile. Para culminar con esta ceremonia, hará uso de la palabra el profesor Osvaldo Baglia. Puede hablar desde ahí sentado, va a ser mucho más cómodo para usted. Bien, imagínense la ilusión, la emoción, no la ilusión, no es una ilusión, es una realidad. La emoción de estar acá, rodeado de tantos estudiantes, que es la savia de la vida, que es el porvenir, con estos docentes que me han apoyado de esta manera, y en esta casa de la sabiduría, que es la universidad. Entonces uno se dice, valió la pena vivir. Y yo quisiera ya, de antemano, ofrecer este homenaje, derivar este homenaje a los queridos amigos que perdieron su vida. Voy a nombrar a tres de ellos nomás, que fueron mis grandes amigos. Rodolfo Walsh, el mejor de todos, el Paco Londo, que es poeta, y Arroyo Conti. Ellos sí que merecían esta ceremonia. Dieron su vida, pusieron siempre el rostro
ante la realidad. La injusticia llevada a cabo por la violencia del poder. Es un momento de repensar todo. Esto realmente vemos como finalmente triunfa la bondad y el reconocimiento. Pero me asalta justamente en este momento lo que siempre me ha perseguido. Quilmes, en su casa del saber. De niño venía a las playas de Quilmes desde Bernal, donde vivíamos. Era la fiesta del sol en aquellos años 30 de las aguas de un río que se parecía al mar. Los recuerdos. Ahora estoy aquí con la sensación de tocar el cielo con las manos. Es una casa del saber. Y justamente aquí me asalta la pregunta infinita de por qué el hombre sigue siendo el verdugo del hombre. Toda una historia de guerras, de destrucción, de muerte en sus calles. En vez del diálogo, el descubrir, la alegría del descubrir lo nuevo, la ciencia, la paz, la paz. Cuando muy joven llegué a la Alemania de posguerra, vi sus ciudades destruidas, en esos primeros días de los años 50. Y las mujeres tratando de terminar con las ruinas y de reconstruir lo que los hombres habían destruido. Las mujeres con sus niños tomados del regazo, lanzando ladrillos a otra mujer que los recibía y los lanzaba de nuevo a otra mujer en cadenas interminables para derivar esos ladrillos que habían quedado en el suelo, todos los días, de la mañana a la noche. El ser humano no se rinde. Millones de jóvenes enfrentados entre sí, en trincheras, despanzurrándose con la bayoneta en aquella guerra del 14, de trincheras, abriéndose los vientres, mientras después los bombardeos destruían las ciudades y mataban niños. Niños. Y esa nueva juventud que decíamos no a las guerras y no a las nuevas violencias en esos años 50. Y tuvimos que ver y vemos todavía cuántas guerras, cuántas represiones, cuánta crueldad, como siempre. Nuestra misma sociedad con la desaparición, esa nueva figura de la crueldad, de la perversión satánica, la desaparición de personas, la muerte argentina, el robo de niños, el lanzamiento de prisioneros vivos desde aviones al río, la perversión. Por eso hoy quisiera decir unas palabras, no para sentar interpretaciones académicas ni proponer salidas, no. Quisiera describir solamente gente que puso el rostro para cambiar el mundo, desde abajo, sin poder ninguno. El que sale a la calle a decir basta, esto no puede seguir así. Los humildes, que siempre pagan caro ese coraje de enfrentar al poder de todo. Por eso este hermoso título que hoy me da esta universidad se los dedico a los desconocidos de la humanidad que salieron a la calle a decir basta contra la ignominia y la injusticia. A ellos los encontré en los archivos policiales y allí aparecía su lenguaje o en la protesta de los diarios obreros hecho con el sudor y la persecución. Los que nunca se rindieron, los que coreaban siempre contra el poder, los rotos y perseguidos,
en esta Argentina de soles plenos y espigas de oro. Veamos su rostro nuevamente, nombrémoslos, ellos que jamás tendrán nombre de calles ni monumentos de bronce. Y voy a leer la descripción de esos personajes que volqué en mis libros. Y voy a empezar con la gallega del puntapié. Increíble. 17 de enero de 1919. Lo inesperado. Lo que jamás habían visto en las calles de Río Gallegos. Una manifestación de mujeres proletarias. Reclaman la libertad de los hombres que están en la cárcel. Leamos primero la versión policial y luego la obrera. Según la versión policial, una manifestación femenina que venía por las calles a Piola e Independencia se desacató a la autoridad en momentos en que la policía las invitó a disolverse. Siempre tan cortés la policía. Señala el parte policial que las mujeres profirieron contra los representantes del orden toda clase de insultos y apedrearon al comisario Alfredo Maffei y golpearon en la espalda al gendarme Ramón Reyes. Qué va. Pero luego sucede lo más grave. El sargento Jesús Sánchez, por orden superior, dice el parte, procedió a la detención de la mujer organizadora de la marcha, la española Pilar Martínez, cocinera, viuda de 31 años de edad, con 9 años de residencia en Argentina. La mujer, según el parte policial, textual, leo el parte policial, le asestó un fuerte puntapié en los testículos al sargento Jesús Sánchez, produciéndole una contusión dolorosa que lo dejó inutilizado para el servicio durante 2 días. Pobrecito, durante 2 días no pudo. Qué salvaje la gallega, ¿no? Continúa el parte policial firmado por el capitán Ritchie, inglés jefe de policía de Río Gallegos. De esta acción tan innoble llevada a cabo por una representante del sexo débil, diciendo que la agresión fue presenciada por el subcomisario Luis Lugones y los vecinos Antonio Adrover, Pedro Rubione y Augusto Guilar, quienes se prestan de inmediato como testigos contra la mujer. Qué alcahuete, ¿no? El parte del médico policial, doctor Ladvocat, no tiene desperdicio. Este médico, doctor Ladvocat, una de las calles principales de Río Gallegos, lleva su nombre. Está bien, si fue médico policial lo merece. Dice textual el parte del médico policial. El sargento Jesús Sánchez acusa un fuerte dolor en el testículo izquierdo. Fíjense qué maldad la gallega, eligió a la izquierda. No puede desmentir su línea política. Un fuerte dolor en el testículo izquierdo que es exacerbado por la más ligera presión. ¿Y por qué tienen que tocarlo? Dice, pero sanará sin dejar consecuencia alguna para el ofendido. Bueno, menos mal. Menos mal, digo. No fuera que el uniformado perdiera su virilidad, bien demostrada pegándola a las mujeres. Porque parece que el episodio no fue así, ya que Amador Víctor González, en su folleto El espíritu obrero en la Patagonia, lo relata de la siguiente manera. Textual, dice, una tarde del mes de enero del año 19, y en circunstancias que un grupo compuesto de 8 a 10 mujeres, cuyos vestuarios denunciaban su condición de clase, obreras, desembocaban en el cruce de las calles Apiola y Sarmiento, fueron bruscamente obligadas a detener su marcha por un pelotón de agentes que a las órdenes de un particular y 3 oficiales intimidaban a las mismas apuntándoles con las carabinas mientras el jefe las interrogaba. ¿A dónde van ustedes? A la casa del juez letrado a solicitar la libertad de nuestros esposos, respondieron las interrogadas. Ajá, muy bien, pues ya pueden disolverse y marchar a sus casas, pues de lo contrario... ¿De lo contrario qué? Preguntó una de ellas. De lo contrario las disolveremos a planazos.
agregó el particular interviniendo en el diálogo. Y como las mujeres, tomando a broma la respuesta, trataron de proseguir su marcha, el particular hizo una seña significativa al jefe del pelotón que impartió una orden a sus subordinados. Los jinetes hicieron caracolear sus corceles sobre el grupo de las indefensas mujeres, a las que a empellones de los brutos lograron poner en fuga. Y como si esta embestida no fuera suficiente, a dos o tres mujeres que los increpaban indignadas les cruzaron el rostro latigazos, mientras un sargento de enormes mostachos, después de derribar sobre el pavimento a una de ellas que presentaba síntomas visibles de embarazo, se apeaba prestamente y, tomando a la caída de los cabellos, la pateaba golpeándole a la vez sin clemencia. El resultado de esta edificante jornada fue que dos de las apaleadas mujeres pasaron a la cárcel local por agresión a la autoridad, escándalo en la vía pública o cualquiera otra calificación del delito. Hasta ahí la versión obrera. No sabemos cuál de las dos versiones es la más cierta. Lo único que es innegable es el puntapié en los testículos del sargento Sánchez, que precisamente pasa a la historia por eso. Nunca más lo encontré en ningún parte al sargento Sánchez. Y que fue evidentemente una alevosa patada de puntín. Queda por investigar cómo la diestra gallega se dio más manía para levantar tanto la pierna, siendo que las mujeres en esos años usaban enaguas y vestidos hasta el tobillo. Primer episodio. De esos seres cuyos nombres pasaron al olvido, no hay nombre con ellas en ninguna calle, ni siquiera en un sindicato se las recuerda.